somos un grupo de la Escuela Dr. Carlos Pellegrini número 1 de Valle María y nos estuvimos trabajando en un emprendimiento, una revista sobre psicoanálisis, junto con la profesora Jessica Sokolowski. Bueno, la revista, lo que quisimos hacer nosotros es que todos pudieran ver en lo que estuvimos trabajando y aprender entre todos y compartir ideas. Gracias. Los abro la campana. Bueno, yo soy Jessica Sokolowski, desde la materia psicología. Nosotros, para dar cierre y modo evaluativo al tema psicoanálisis, lo que hicimos fue, bueno, decir, bueno, trabajar la lectura y la escritura de modo transversal, no solamente como se trabaja en lengua, sino también que ellos puedan crear textos propios, y para eso dijimos, bueno, la idea es hacer una revista. Entonces había que pensar en quién iba dirigida, había que pensar un adolescente, un joven, porque eso después va a quedar como material de estudio para la escuela para los años venideros. Los chicos fueron escribiendo en pequeños grupos, fueron trabajando de a dos y una alumna de a una, donde eligieron un tema específico de la psicología, desde el psicoanálisis más bien, un tema y donde ellos fueron escribiendo. Se trabajó previamente el material teórico, se vio para trabajar psicología de las masas, la película La Ola, y ellos fueron redactando, escribiendo lo que ellos pensaban en relación a la teoría y sus reflexiones personales en relación a cada tema particular. Ese escrito tuvo varias revisiones, se eligieron algunas imágenes como para cautivar al quien va a leer y no hacerlo de modo aburrido, ya que hay que pensar en ese que va dirigido. Después llegó el momento de, bueno, para la impresión, el costo y demás que tiene hacerlo, hicimos recolectar sponsor para poder recolectar plata para poder hacer la impresión. Eso todavía está en trabajo de diseño. Así que lo que tenemos en las netbooks son los textos que los chicos hicieron y el formato de cómo está quedando la revista para la impresión. Las máquinas contribuyeron en relación, como precisamente se llama, conectar igualdad en esto de igualar oportunidades para todos, porque quizás algunos no tienen la computadora en sus casas, la posibilidad de escribir en sus casas, y acá tenían toda la posibilidad de poder escribir. Bueno, mi nombre es Matías. Lo primero que nos preguntaron, las netbooks llegaron a la escuela más o menos en abril. Había mucha expectativa. Era algo totalmente diferente. Queríamos saber cómo era. Las netbooks llegaron, fue toda la escuela a ayudar a descargar las netbooks. Fue muy lindo, llegaron, se programaron. Y bueno, de repente, de la hoja y el papel pasamos a tener aulas virtuales y material digital. Claro, clases más interactivas. En mi asignatura de inglés tratamos de implementarla con algunas cosas. No todo, porque habíamos ya presentado una planificación. Este trabajo consistió en el trabajo integrador del fin de trimestre. Entonces los chicos buscaron su banda favorita o su intérprete favorito. Armaron una biografía en pocas líneas para que no copien la de Wikipedia, armaron una biografía, seleccionaron una canción, buscaron la letra y después armaron su opinión. Todo este trabajo se volcó en una presentación vía PowerPoint, Movie Maker y otros programas que los chicos saben mucho más que los profesores en el sacarle jugo a la net. Ahora después, el resumen de la actividad la hemos subido en la plataforma virtual de la escuela y para eso armamos una planillita con la ayuda del encargado de las netbooks en la escuela, que nos ayudó a armar dos plantillas para que los chicos suban al aula virtual de la escuela ya menos la biografía, la canción, una foto y su opinión, pero ya todo en un formato de Word.
Bueno, como decía la profesora Julia, acá en la Escuela de Comercio número 1 tenemos implementado un aula virtual. Tenemos configurado un servidor que corre una plataforma Moodle, que es un software libre, es software de libre distribución. Y nosotros lo que tenemos es en este servidor alojado de manera digital todos los apuntes que los chicos utilizan para trabajar en la cátedra, desde libros, artículos periodísticos, todo eso ya está en formato de PDF o en algunos casos son archivos de Word o de PowerPoint que tenemos cargado en nuestra aula virtual, que los chicos a través de la red inalámbrica de la escuela pueden acceder. De esta forma ellos tienen acceso a todo el material de estudio sin necesidad de tener que comprar los libros o traer las fotocopias. Todo eso directamente lo sacan desde nuestro servidor escolar. What is the song is about, or your opinion, the last part of the practical work.